¡Amén! ¡Amén!
hermano, este es el diablo. ¡Amén! Así que póngase alegre. Porque si no pasara nada, al diablo no le molestamos. Pero como sabe que lo estamos molestando, thank you.
que la suegra primero. Después el hijo mayor, y se puso loco. Y gloria a Dios, amén. De que debe ser tranquilo, hermano. Que Dios hace las cosas como quiere, amén. Ponga su mano en su frente y ve conmigo, Señor Jesús. En esta noche, ato y reprendo toda carga espiritual, todo demonio, todo valle de huesos secos que estaba en mi vida, que estaba en mi corazón, todo espíritu inmundo que no me permite recibir mi bendición, que me aleja de ti, que me aleja de la iglesia. Ahora, todo principado, toda potestad, toda brujería, toda hechicería, toda envidia, toda enfermedad, toda maldad, la ato, la reprendo por la sangre de Cristo, la echo fuera, por la llaga de Cristo, amén y amén. Denle un fuerte aplauso. Presencia y que aprenda que un cuerpo de hueso seco, que un cuerpo lleno de sequedura espiritual nunca avanza, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a partir de hoy, mañana haremos liberaciones, pasado tenemos hasta el domingo, 6 noches más, amén. Pero hoy lo más importante fue que aprendas esa palabra. ¿Cuántos se van llenos con esa palabra, mi Dios, hermano? Yo te aseguro que tu familia, que tu hogar, que tus vecinos, que tu trabajo será dejar de ser seco, porque tú profetizarás, y cuando profetices sobre ellos, el milagro de la unción y el Espíritu de Dios llegará a su vida. ¿Cuánto lo creen? Aplaude fuerte al poder de Dios. Con poder y con gloria, ya vaya a descansar, que ya son las 11:30. Haga el esfuerzo, venga temprano, amén. Temprano, véngase, que vamos a estar con toda la bendición del cielo en el nombre de Jesús. Los amamos.